Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy ingeniero y realtor aquí en Las Vegas. Sí, el realtor latino de todos mis amigos latinos que vienen a este país a prosperar y a querer su sueño americano. Esta casa que están viendo acá, 1.2 millones, ayudamos a estos clientes que le vamos a enseñar ahora a lograr su sueño americano, una casa con piscina y lo mejor, en el momento, no sé en qué momento va a estar viendo usted este video, pero estamos en el momento con las casas en los precios más altos donde ofertas, bueno, ellos perdieron una oferta pagando $50,000 por arriba, no se la aceptaron, pero todo el que persevera triunfa, tiene la casa ahora de sus sueños. Y esta ofrecimos $20,000, pero hicimos una estrategia muy buena porque esta casa valía lo que apostamos, por lo tanto ellos no tuvieron que poner nada, eso ni nada de esos $20,000 por arriba de la casa. Entonces vino por lo que dijo la precio que era y se ahorraron ellos $20,000. Esta es una familia de México del DF, bueno, nacidos allá, criados en California y Las Vegas. Déjame le presento a esta bonita familia y nos estaba haciendo una historia muy bonita de cómo llegaron a este país, de cómo fue todo el transcurso y cómo ahora tienen una casa de 1.2 millones. Esto les va a gustar, así que cuénteme qué está pensando, póngame su comentario acá y si se puede, mi gente latina. Aquí estamos viendo otro latino más que sale con su sueño, el sueño de echar para adelante. Qué vecindario más bonito. Me presento vecindario, qué cosa más bonita. Y adivinen cómo nos conoció esta familia, por supuesto mediante Facebook. Miren qué bonito este paquetito, cuando entras acá tiene su fuentecita, tiene su, para cuando tengas tus deseos de estar acá en tu mesa con afuera, sus luces bien bonitas arriba. Su garaje, tiene un garaje que entra por acá y un garaje por acá, y tienen otro garaje de dos carros por allá. Tienen el parking garage. Déjenme presentar esta parte de abajo antes de déjame ver si esto abierto acá. Miren que ahorita esas fuentecitas ahí tiene, acá otros dos cuartos con su baño y tiene su vinera y su como que otro living acá space, piscina. Ahora le vamos a enseñar la piscina y les vamos a enseñar una de las cosas que por lo cual esta casa tiene vale tanto, ¿no? Esto, miren, esto es abajo de las escaleras, no sé si lo ven bien ahí, abajo de las escaleras para que los niños jueguen. Miren que para que tengan su camita acá, sus cuartos de estudio, aquí se pueden hacer sus cuevas, los niños, y aquí tiene su, miren que chulo está esto acá con su televisor para que los niños jueguen. Acá hay todo esto como un cuartito solo para niños. Voy a enseñar la piscina, okay. Pero la piscina no solamente es lo único más bonito que tiene esta casa, sino que la vista que tiene, la vista al street que tiene. Miren, ¿qué ustedes creen de esta piscina? ¿Es o no es la casa de cualquiera persona el sueño americano, verdad? Ese es el sueño que todo el mundo tiene, pues tiene también su gira arriba, para que pueda calentar. Esa piscina, miren qué bonita, miren qué bonito ese patio, precioso, ¿verdad? Gracias a todo mi equipo de trabajo, porque hoy hicimos un sueño a otro latino más, a otra familia más, que venimos acá a este país, a este sueño americano. Y bueno, gracias a todo mi equipo, porque sin mi equipo no es nadie. Entonces, me encantó, estuve escuchando la historia de Patricia Ceballos y su familia, la verdad que fue inspiradora para mí. Este es uno de los momentos donde yo me gusta más, disfruto tanto mi trabajo. Patricia, cuéntanos, porque fue una travesía difícil esto de comprar la casa, más en el momento, donde quiera que usted está viendo este video, en cualquier momento, de un año o 2 años o mañana, estamos en este momento en Estados Unidos, en el momento más difícil de conseguir una casa, porque hasta tuviste una oferta que mandaste $50,000 por arriba y la perdimos. $50,000 por arriba de la precio o del precio, y se perdió. Así, hubo otra persona que vino con cash, ¡pum! Y eso es lo que está pasando en el mercado. No solamente en casa de $300,000, sino en casa de más de $1 millón está pasando. Yo creo que mientras más el precio esté arriba, más agresivo está el mercado. cosa que posiblemente vaya a bajar ahora, pero bueno, yo no tengo una bolita mágica, no la quiero, este no es el propósito de este video, hablar sobre el mercado y eso, pero eventualmente tiene que bajar y esto se tiene que acabar. Pero déjeme decirle cómo fue que encontramos a Patricia. Bueno, yo le pregunté a Patricia, ahí busqué mi sistema, bueno, cómo fue que por primera vez dio con nosotros, no nos conocíamos, México DF, crecida y nacida, bueno, crecida en California, se conoció usted, su esposo, en el high school en California. ¿Y dónde nació la niña? ¿En California? Aquí en Las Vegas. Fíjese toda la historia que emprende cuando uno latino viene acá, y bueno, nacen las niñas acá trabajando durísimo para llegar ahora donde estamos acá, a este momentico, a esta bendición de Dios que nos da de poder ver personas tan exitosas logrando sus sueños, ¿verdad?, en este país. Entonces, cuéntanos cómo fue el proceso, porque fue por Facebook. Fue por Facebook. Que nos conociste, no sé en qué momento usted está viendo esto en YouTube, en Facebook, dónde lo está viendo, pero fue por Facebook que usted nos conoció. Y había estado buscando casas hace 6 años atrás y no encontraba la casa de sus sueños. Entonces, cuéntanos cómo fue, para que no salga de mí, cómo fue esa trayectoria. Fue algo inesperado. Yo entré a mi Facebook, me apareció su, ¿qué se dice? Ads, la publicidad. Publicidad de usted, y la ignoré, porque dije, esta persona, ¿por qué entró a mi Facebook? ¿Por qué me quiero que está a mi Facebook? Lo ignoré. Días después siguió saliendo, y yo dije, ¿será cierto esto o es? ¿De dónde me sale el muchacho? Sí. Entonces me metí al internet y dije, pues sí, tiene compañía, sí tiene todo. Entonces le comenté a mi esposo, que me está apareciendo, y me dijo, nada de Facebook, porque ahí es pura mentira, nos han pasado cosas. Y usted estaba con un realtor por mucho tiempo buscando casa. Yo tenía de 5 años atrás, pero no encontrábamos la casa, a veces no tenía tiempo también, ni ella ni yo, no estaba. Y era una compañía grande, ¿no? Una compañía grande, no me acuerdo dónde, pero sí, era una compañía grande. Ajá. Y así fue, me decidí a hablar por teléfono y me dijeron, sí, claro, por supuesto, yo te contacto con el prestamista. Okay. Prestamista me llamó inmediatamente y yo dije, ok, hagamos una cita, a la cual no pude ir. Y me siguió hablando, le dije a mi esposo, pues vamos, no perdemos nada. Ok, perfecto. Y así fue. Hicimos la cita, hablamos con el prestamista, nos dijo, claro que sí es posible, tráiganme los documentos que ocupo, todo. Y así fue como empezamos. Así fue como empezar. Y todo fue mediante un ad que le salía en su publicidad. Y bueno, hay, como usted dice, siempre hay cosas buenas y cosas malas, pero me imagino que usted hizo su research, que es lo que le aconsejo que haga en este momento. Vea, busque la página, que es lo primero que todo el mundo debe hacer, a ver si hay testimonios. Me imagino que vio algunos testimonios como este, sí, personas comprando casas. Mi esposo me dijo, no confíes en eso, porque no, son compañías chicas y las compañías grandes no nos podían encontrar casa. Así mismo fue. Okay, vamos a intentar, y sí, se hizo. Ahora, una cosa que estaba mencionando a usted, que a lo mejor no sabe, sale ese embullo de, oye, quiero comprar casa hoy, pero después vienen las trabas. Oye, vimos casa y no encontramos casa. ¿Cuántas casas vimos? Muchísimas, ¿verdad? Yo pienso que más de 20 casas vimos. Más de 20 casas. Tuve Isabel enseñando la casa, tuvo parte del colectivo Pedro enseñando la casa. La vida siempre va a ser así, nos va a poner trabas en el camino y nos va a decir, este no es el momento para comprar casa. Y fue también así, hubo un momento que pensaste así, ¿verdad? Sí, yo sí dije ya me enfadé de ver casas, ni una me gusta. Y ella me decía, no, ya sigue más todavía, no, yo ya no. Y le dije, pues es que no, ya no. Y de repente salió esta en Pedro, me la mandó. Pedro, pues ya vamos a verla, ¿qué falta? Vamos a verla. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque di tú que no tengas un equipo de trabajo que esté escuchándote ahí, porque a veces uno tiene el sueño, quiere esta casa, pero a veces no tiene esa persona que esté siendo como el coach, porque ¿sabes qué? Hay veces que uno quiere salir adelante, pero necesita ese coach, necesita esa gente que te guíe. Y eso es una de las ventajas que tiene trabajar con este equipo. Somos latinos que venimos aquí a luchar también y sabemos la situación que todos pasamos, porque nosotros mismos pasamos por estas situaciones y estamos ahí, arriba Patricia. No, y sí, porque ya me decía, pero pues ya viste los 4 de sí, ¿verdad? Porque les gustaron. Le dije, no, sí, hoy en la tarde te mando y ya hablábamos. No me gustó, esto me da pena decirle a Pedro que no me gustó ni una. Y decía, ¿sabes qué, Pedro? No te preocupes, así pasa, te decía, vamos a seguir buscando, Sí, esta me da pena decirle, Pedro, no me gustó ni. O sea, no te preocupes, seguimos, no, va a salir alguna que te guste. Entonces, ¿crees que sí el equipo de Real Estate influye en que lograste esta situación? Oh, sí, bastante, sí. Y bueno, aquí falta tu esposo, ¿verdad, Javier? Bueno, si estás viendo este video, cuando estés viendo, pues gracias a toda la familia Ceballos. Recomiendo a usted, al equipo de Juan Carlos Carrera, a personas que quieren. 100%. Tienen mucha paciencia. Porque entendemos cuál es el proceso, entendemos que es levantarnos desde cero, entendemos que es venir a este país a luchar y sabemos que a veces tenemos más deseo que otros momentos, ¿entiendes? A veces tenemos un impulso y a veces no lo tenemos. Tenemos un equipo preparado, bilingüe completamente, para cuando usted esté listo, cuando esté ese momento que diga, ¿sabes qué? Ya, quiero mi segunda casa, quiero la casa de mis sueños, quiero no pagar más renta. Porque no por gusto 9 de cada 10 millonarios invierten en real estate. De hecho, yo lo digo porque están comprando, por las personas que están comprando, yo mismo en este momento he comprado varias propiedades porque sé que esa es la inversión y Las Vegas están haciendo ahora. O sea, si usted donde quiera que esté viendo esto, en cualquier parte del mundo, me imagino que tiene que hablar español también para entender lo que estamos hablando, pero en Las Vegas, invertir en Las Vegas, hace 40 años no era. Usted lleva 20 años aquí en Las Vegas, ¿verdad? No nada que ver lo que hay ahora con lo que había hace 20 años atrás. Eso es lo que viene en Las Vegas, comparado con California. Ellos vinieron de California hacia acá buscando prosperidad. Eso es lo que te brinda Las Vegas en este momento. Donde quiera, en el peor momento tú puedes invertir en bienes y raíces acá, que eventualmente va a subir el precio de las casas. Y por eso siempre hay una buena oportunidad para invertir en bienes y raíces. Si usted quiere saber cómo, no solamente una, dos, tres casas, o su primera, los programas de primeros compradores, nosotros explicamos en español, porque Johnny, el prestamista, también les habló en español. Sí. Todo el proceso fue en bilingüe, ¿verdad? Porque como quiera que sea, aunque nosotros todos hablamos inglés y español, siempre es bueno hablarme claro en el idioma donde yo entiendo 100%, donde yo nací, es una ventaja también. No sé cómo agradecerte, Patricia, por darme esta oportunidad, porque no solamente de haber confiado en nosotros, sino dar este testimonio, que es lo que gente como usted, que no me conocía, diferentes países, diferentes lugares, nunca nos habían, de hecho nos estamos viendo por primera vez en esta entrevista, todo fue mediante mi equipo de trabajo y bueno, tuve la bendición hoy de poder estar acá con Patricia, compartir esa historia, porque es una historia que conmueve y que nos inspira a todos los latinos que llegamos a este país, porque bueno, no nos hizo toda la historia, pero les cuento rapidito. Fue pasito a pasito, creciendo su negocio poquito a poquito. Ya su hija, una bendición, ya estaba a empezar como abogada, estudiando. Y bueno, ha sido poquito a poquito y hoy tiene esta posibilidad de tener la casa de sus sueños, que a lo mejor ahorita viene otra casa, porque esa es la vida. Uno empieza con una casa, después viene con la otra. Como vimos, empezamos con un carro y después buscamos otro mejor y cambió el del 2022 y el del 2030 y así. Eso es lo que el ser humano siempre quiere prosperar. Y aquí está una familia que no importa cuántos obstáculos le ha puesto la vida, está cumpliendo su sueño americano. Para mí, agradezco a Dios y a esta familia, a todas las familias que nos confían, a todo mi equipo de trabajo, Pedro, mi mano derecha, a todo el equipo que está desde las llamadas, todas aquellas personas que nos ayudan, de las que están inclusive auditando en diferentes países. Gracias a todos por formar parte, en este caso la familia de Ceballos, en el caso de otros cientos y cientos de latinos que han venido acá y han comprado por primera vez. Por eso gracias Dios, gracias familia Ceballos, gracias Patricia por esto. Un placer, de verdad, grandemente. Entonces, recomendamos al equipo de Juan Carlos Carrera y les recomiendo que vean testimonios. Este testimonio de esta familia Ceballos, voy a hacer el testimonio suyo. Cuando deje de estarnos viendo en esa parte de acá y se sienten en esta parte de acá y se animen a comprar. Y hay muchas preguntas y hay muchas cosas. Se va a caer el mercado, se va a subir el interés. No importa, yo estoy convencido y se lo estoy diciendo desde una persona que en este momento está comprando no una, pero varias propiedades, porque no importa en qué momento usted compra la propiedad, mientras tenga dinero, mientras que pueda, no importa que baje, mientras que tenga alguien que le pague la casa, siempre va a ser una buena inversión. Mientras que usted pueda afrontar que alguien pague la casa, eso es todo lo que usted necesita. Y bueno, dejé para el final una de las vistas más bonitas del mundo, porque decir estar en Las Vegas es un privilegio, ¿ok? Yo, no sé ustedes, ¿no? Cuando estaban en México, pero cuando yo estaba en mi país, veía CSI y Las Vegas, las luces, los hoteles, y uno de los sueños que casi todo el mundo tiene es esas luces de Las Vegas. Y bueno, esta casa, que vale 1.2 millones en este momento que se está comprando, tiene ese privilegio. Miren eso. Eso de noche, ¿qué ustedes creen? Qué bonito de noche, ¿verdad? Miren la piscina. Eso no es la casa de cualquier persona sueño, ¿eh? La casa de los sueños de cualquier persona. Y para que si fuera poco, para que si fuera poco, miren la... Una terraza que es una delicia, déjenme les enseño. Miren, miren esa vista. Miren esta terracita aquí que tenemos, con la vista a las montañas, en la parte de atrás, y con la vista del street en esta parte. Vamos a ver hasta dónde llega el zoom. Bueno, mi gente, por acá Juan Carlos Carrera, ingeniero, realtor, hispano, luchador, que ayuda a todas las familias que están con este mismo deseo de salir adelante en este país, Estados Unidos. Gracias a Dios, a este país que nos ha dado la posibilidad de ayudar a muchas familias. Gracias por estos momentos que me da bendiciones de poder ayudar a familias a prosperar en este país, porque sí, la casa, tener una propiedad en este país es una de las bendiciones más grandes que cada persona pueda tener. Gracias a todas las familias que nos están confiando y que están queriendo comprar o vender una casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. Juan Carlos Carrera, ingeniero realtor hispano aquí en Las Vegas, para su servicio. Si quiere una consulta completamente gratis, cómo comprar, le explicamos paso por paso de cuánto y cómo son los pasos para poder lograr sus sueños americanos. Lo mejor es que cuando usted está queriendo comprar, usted no nos tiene que pagar nada, nada, nada a nosotros. Y cuando está queriendo vender, usted es quien elige cuánto nos va a pagar y cuánto de comisión a realtor. Usted va a elegir cuánto va a pagar de comisión a realtor y va a decirnos por cuánto va a querer vender su casa. Por supuesto, nosotros vamos a dar una asesoría completamente profesional de cuánto usted debería, pero siempre hacemos lo que el cliente nos dice, porque el cliente siempre tiene la razón, y ese es el principio de nuestra empresa. Que tenga usted un bonito día y hasta la próxima.